no se va a regalar. No, nadie lo puede regalar. Ah, ¿qué tiene? No veo. El gorro verde. Ah, claro, es que aparte tu gorro se hace invisible. Es mi pasiva. No, es tu pasiva. Es no, mi aquí pasiva. No hay lugar para que se haga tu pasiva. Vamos a mandarlo para allá porque si no parece que no tienes cabello. Realmente una partida cerrada en cuestión de la línea inferior. Más por el soporte. Pero si puedes ver en la línea en medio, esto de manera correcta. Y esto le permitirá a Lux empujar con los minions un poco, aunque decide también retirarse para poder precisamente comprar, tomando en cuenta que le ha ido bastante bien el farm. Aunque cabe mencionar que aún con la diferencia que hay de carril superior, a menos que Lugia tenga aquí. Llega Karim a asustar a Annie, le hace su empuje, se traslada. Oh. Sin embargo, gracias a la definitiva de Annie, logra destruir fuera, así es. Y pues sabemos que gracias a la pasiva de Jinx, no necesita preocuparse porque lo vayan a alcanzar. Llega Leona y sin embargo, gracias al ulti de Braum, consigue Jinx anotarse un kill y seguirá persiguiendo a Leona puesto que no tiene mucho con qué escaparse. Y sabemos que mientras Braum esté frente a él, ya tiene prácticamente el otro kill asegurado. Así es, va, usa su destello y queda... ¡Oh, ahí está! Su definitiva. Así es, vemos que ahora cuatro miembros del equipo azul están en el camino inferior y al darse cuenta que viene Lux para defender, bueno, pues gracias a la sentinela de visión lo emboscan y Annie desaparece. Lucian ahora sí dando mucho daño y aparte ahora sí Lux conecta su definitiva correctamente dándole a los dos miembros del equipo morado. Ekarim una vez más logra escapar con muy poca vida. Sin embargo, Jinx logra reclamar a Lucian y a Leo. Maximizando su Q, que es lo normal. Va a tener el mismo rango que tiene Tristana a nivel 18. Que es de ve nada más cómo agarran ahí a Karim. Una vez más, muy mal posicionado. Y Jigma, solamente con 2-3 kills y ahora con 4, bueno, ya se autonombra como la carry del equipo. Ve nada más. Lucian decide darle su definitiva a otro personaje que no es Jinx, pudiendo haberle hecho mucho más daño. Para refrescarnos aquí. Vemos que ahora todo se concentra en el carril inferior. Lucian, si... Xin Zhao es igual a Goku, así es. Sabemos que Mario Castañeda hace la voz de Xin Zhao y de Goku. Así que ahí podría ser un empate. Wow. Entra Jarvan con ese grito de Demacia en el cataclismo. Sin embargo, no puede hacer mucho. Jinx logra derrotar a Karim. Rumble se acerca sin sostener mucho daño. Nadie pela a ese Darius, sin embargo, acaba desapareciendo. Aquí vemos otro destello fallido. Así es, ya van tres en esta partida. Una vez más, el equipo morado logra derrumbar la torreta. Jarvan va a tratar de llegar a irrumpir las cosas. Pone su sentinela de visibilidad, pero... Aquí vamos a ver si, vamos a ver si logra robarlo. ¡No! Con cataclismo, no, Ekarim logra reclamar varón. Aquí estamos viendo para el equipo azul y Jarvan una vez más desaparece del mapa. Enemiga del centro y van ahora sobre el inhibidor del carril inferior. Era lo más lógico, pero se posicionan muy mal dos personajes que no tienen ese aguante. Y Lux llega y se encarga de Sunny una vez más, tal y como lo hiciera antes en el carril central. Braum B, con todo y la resistencia que tiene, está escapándose con muy poco y no se deciden para terminarla, no han encontrado a lo mejor su posicionamiento. Jalan a Annie y simplemente no puede ni decir nada antes de que ese Darius se aproveche de ella. Muy mal posicionamiento por parte del equipo morado. Este puede ser el repunte que el equipo azul está aprovecharse para que en la pelea de equipos, si se posicionan bien, puedan remontar y puedan ganar. Vemos que ahí agarran desprevenido a Bumble. Ekarim usa su definitiva para darle fear y a que le quitó. Y simplemente sacando a Tivers y haciendo lo suyo. Y Rumble End, digo, Braum entra con su definitiva y logra desorientar a gran parte del equipo contrario. Sin embargo, está tomando demasiado daño el equipo morado. Wow, Jinx mató a Lucian y vemos que le queda muy poca vida a... Le dice Hazor que claro que la plata es para gastarse, que es lo que piensas. Vemos ahí que comienza la que podría ser la última pelea del juego. Rumble logra deshacerse de Leona y de Lux para anotarse un asesinato doble. Braum está sin embargo vemos que Lucian
se acerca demasiado al peligro y termina muriendo. Esto probablemente ya se haya definido. Braum entra, tienes a Jinx. Jinx haciendo una cantidad de daño obsceno. Ese Darius no va a poder hacer mucho. Seguramente esa Jinx se va a ir para matar a Ikarim. Y no lo logra y se quedan listos. Ya vean a más ese T-Verse empujando el Nexus enemigo. Y esto ya fue GG.